Hello, how are you today? Hi, hi. Good evening, teacher. Good evening, how are you? How are you? Great, great. Excellent. Vamos a ver. Let's check the attendance. Listos, listos para llenar los documentos. Los vamos a llenar a las 9:05. Oye, 9:05. Ahorita vamos a ver la attendance. Let's see, tell me present. Ángel. Ángel, no ya. Claudia, Janet. Present, teacher. Claudia. Eduardo Ernesto. Present, teacher. Great. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Present, teacher. Okay, nice. Isabel. Isabel. No le logro escuchar, Isabel, quizás tiene el micrófono apagado. Pero ahí está, Isabel. Sí, ahí está, yo lo veo, present. Pero, ajá, excelente. Hoy sí. Luis Mauricio. Present. Luis Mauricio. Present. Ok, Isabel, muy bien. Hoy sí ya lo veo y ya lo oigo. Luis Mauricio. Present, teacher. Ok. Marisela. Marisela. Marisela, Marisela, no here, Marisela. Nidia Marlin. Present. Great. Óscar Alejandro. Present. Ok. Ricardo. Ricardo. Ricardo, Ricardo. Teresa. Teresa. Walter Orlando. Present, teacher. Okay. Yesenia. Yesenia. No here. Okay. Vamos a ver si se ha conectado alguien más. Ángel. Marisela. Ricardo. Teresa. Yesenia. No, okay. Well, let's begin. How are you today? Ready, ready. We are finishing today. I'm going to share with you the screen. We're finishing today our course for the last day, right? ¿Cómo van con la plataforma? Recuerden, a medianoche yo empiezo a recoger notas, bueno, un poquito antes de medianoche, ¿verdad? Para que me quede todo completo para mañana. Así es que es de ver si les falta alguna cosa al solo terminar la clase, entrar y terminar de completar, ¿verdad?
Okay. Well, a ver. Let's make a review about yesterday's class. Remember, we were talking about prepositions of place, right? Prepositions of place or prepositions of location. Can you give me examples of prepositions of location? Mm-hmm. What prepositions of location can you mention? Yes. The first. Uh-huh. The bank is across from the mall. The bank is across from the mall, yes. Across from, very good. Mm-hmm. The bank is across from the mall. Where is the park? The park is? It's on Second Avenue. Okay, the park is on Second Avenue. Who can tell me the second? The city hall is next to the church. The city hall is next to the church. Very good. Okay. Next. No, es que next. The city hall is next to the church. What about the second? On. The park is? On the Second Avenue. Okay. The park is on Second Avenue. Right. Okay. The park is on Second Avenue. Mm-hmm. A ver. What about here? Mm-hmm. On corner, the books world. What is the book world? It's on the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay. Mm-hmm. Okay. What about the last one, the church? Across, the church is across from the school. Across from the school, very good. Or opposite to. Exactly, exactly. Aquí no estamos atados, ¿verdad? En la primera sí, pues ni modo, tenemos que usar across from. En esta no estamos atados, podemos usar opposite o podemos usar past, dijimos, ¿verdad? Opposite the school. O también podemos usar past, porque pasamos por la escuela para llegar a la iglesia. Yeah. So the church is past the school. The church is right. The school. Mm-hmm. Okay. Questions over here. Questions? No. Mm-hmm. Nice. Nice, nice.
Hoy vamos a entrar con un nuevo tema. Vamos a hablar de adjectives. Adjectives. Usamos diferentes tipos de adjetivos para describir nuestro lugar de trabajo, para describir por dentro o por fuera, ¿verdad? O para describir muchas cosas. En este caso, vamos a utilizar los adjetivos para describir nuestro lugar de trabajo y todo lo que tenemos. Entre ellos, vamos a catalogar algunos adjetivos como positive y otros como negative. ¿Ya? Look at this. Alive. Alive means full of life, right? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Alive. Positive. 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 Okay. Attractive. Attractive is something pleasing or charming, right? Otra descripción, otro significado para attractive es que es pleasant to the eyes. O sea, que es, hace bien a los ojos, ¿verdad? Okay. And then we have beautiful. Beautiful. Having qualities that are pleasing or appealing. Having qualities that are pleasing or appealing. ¿Qué significa appealing? Mm-hmm. I don't know. Appealing, que son agradables, right? Que le llegan al corazón, que le gustan, que son agradables. Entonces, beautiful is having qualities that are pleasing, son agradables y son atractivos, right? That's appealing. And then we have calm. Calm is peaceful. Peaceful, free of stress, no stress, right? No stress. When a place is calm, for example, you can say, I work in a calm place, right? That means it is free of stress. Modern, of or related to the current time. Modern. Cuando decimos que algo es moderno, estamos hablando de algo actualizado, ¿verdad? Modern. Quiet, quiet. No noisy, ¿verdad? Right? And then we have traditional. Traditional is in keeping with conventional customs. Traditional. Este es bien, podría decirse, es un, nosotros le llamamos connotation, ¿verdad? O cognate, porque la palabra en inglés y en español se escriben casi que igual, solo que en español va con C y en inglés va con T. That's traditional, right? Traditional. Okay, tell me, are these adjectives positive or negative? Alive? Mm-hmm. Alive is positive. Attractive? Attractive is? Positive. Positive. Beautiful. Positive. Positive. Calm. Calm. Positive. Modern. Positive. Positive. Quiet. Quiet. Is quiet positive? No, okay. Negativo. Quiet sería negative. Negative or not nice.
Not noisy. No es positivo. Por ejemplo, el significado, ahorita lo que estamos viendo, el significado del adjetivo es positivo. Porque, por ejemplo, imagínense una colonia, digamos, o un vecindario ruidoso, es negativo, ¿verdad? Ruidoso es noisy. Noisy significa ruidoso. Pero si decimos not noisy, no ruidoso, aunque tenga acá la palabra not, el significado del adjetivo es positivo, right? Igual que en un lugar de trabajo, si se oyen muchas herramientas, un gran montón de bulla, sería el opposite, quiet, sería noisy, ¿verdad? The opposite of quiet, noisy. Pero si decimos que es not noisy, esto sería que tiene un significado positivo. Now, look at this one. Boring. Boring. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Quién sabe qué significa la palabra dull? Dull. Como significa? Aburrido o tedioso, aburrido, no sé. Opaco, ¿verdad? Desinteresado, aburrido, exacto. Tiene el mismo significado que boring, right? Boring, dull, uninteresting, ¿sí? No es interesante, right? That's the boring. Crowded. Crowded is positive or negative? Negative. 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 So crowded, a lot of people. For example, if you go to the center of San Salvador, right? Allá en el centro de San Salvador, a lot of people, right? So you say it is very, very crowded. Desolate. Desolate means empty. Right? Empty. Dull, boring. Right? Dull, boring. Boring, dull, dull, boring. Expensive. ¿Qué significa expensive? Muy costoso. Mm-hmm. Caro, right? Caro, costoso. What about desolate? ¿Qué es desolate? Como desolado, no. Desolado, vacío, solo. Solitario. Solitario. Ajá, exacto. Solitario, solo, vacío. Right? Okay. Polluted. What is polluted? Polluted. Contaminado. Contaminado, exactly. Polluted means contaminado, right? Dirty. Contaminated. Cuando usted va a hacer una descripción, puede usar cualquiera, porque estos son sinónimos de esta otra palabra, right? Ugly. What is ugly? Feo. Feo, right? Desagradable a los ojos, right? That's ugly. Okay, now repeat after me. Alive. 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 Attractive. 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 Calm. 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 Modern. Calm. Modern. Modern. Quiet. Boring. Crowded.
Expensive. Polluted. Ugly. A ver, now look at this picture. What adjective would you use to describe this place? Desolate. Adjetivos que vieron. Mm-hmm. Desolate, yes. Desolate. Uh-huh. Quiet. Quiet, yes. Empty, podemos decir empty también. No. No. Ajá. ¿Qué otro adjetivo? ¿Se les ocurre algo otro adjetivo para usar acá? Cal. Traditional. Ok. Now, what about this one? Beautiful. Beautiful, yeah. Modern. Beautiful. Modern. Okay, modern, beautiful. ¿Qué más? Attractive. Attractive, yeah. Calm, tranquilo. Calm, mm-hmm. Calm. Ajá, another one. Only? Okay, look at this. Quiet, no, quiet. Yes. Quiet, sí. Quiet. Mm-hmm. Yeah. Modern. Like in the library. Me acuerdo en la universidad de nos poníamos a platicar haciendo la tarea bien emocionados y nos decían llegaban a casa. Because the library is quiet, right? Definitely quiet. Y ellos acá están trabajando, ¿verdad? No están ahorita tocando la guitarra, so we can say it is quiet. Another adjective that you can use. A ver, lo vamos a ir escribiendo. Let's see. Acá me dijeron desolate. Desolate. Empty. Empty. Another. Quiet, me habían dicho, ¿verdad? También. Modern. Yes, quiet. Modern. Okay. You think it is modern? Okay. Huh? Any other? Lazy. Hmm? Lazy. Lazy. ¿Le dice que sería como Aragán? Walter. Estaba entre los adjetivos de attractive, pleasing o charming. Ah, pleasing. Mm, okay. Do you think this place is pleasing? Pleasing, exacto. Okay. Okay, now let's see this one. Mm-hmm. How would you describe this place? Uh-huh.
tell me, what adjectives? Modern. Modern, yes. Modern. Attractive. Mm-hmm. Attractive. Sorry. Okay. Child. Repeat. Not noise. Modern. Modern, just a modern, attractive. Calm. Calm. Peaceful. Peaceful, yeah. What did you say, Nidia? Mm-hmm. Another one? One more. Charming. Charming, okay. Charming. Yes. Hey. Nice. Nice, nice. Now let's go to the next picture check. How would you describe this picture? What adjectives would you use here? What adjectives would you use to describe it? Mm-hmm. Tell Mother. Me. Calm, quiet. Modern, calm, quiet. Another? Modern. Quiet. Expensive, pudiera ser. Sure. Vivir ahí debe ser muy. Very expensive, definitely. Is it clear or dark? Clear es claro y dark es oscuro. Is it clear? Illuminated. Illuminated, teacher, algo así. Illuminated, okay. Illuminated. Yeah. Mm-hmm. Clean, sir. Clean. Okay. Yeah. It's clean. It's neat, ¿verdad? It's a neat place. Everything very organized and clean. Large. No. Large. Yeah, sure. It's a large place. Yeah. Mm-hmm. Nice. Nice. Yeah, very good. Okay. You see how many adjectives we can use to describe one place, right? Ooh, you have a lot. So you have modern, calm, quiet, expensive, clear, illuminated, clean, neat, large, and nice. We have one more picture here. One more picture. Check. How would you describe this place? Noisy. Noisy? Mm-hmm. Definitely. Definitely. It is a noisy place. Dark. Mm-hmm. Dark. Dark, yes. We have dark. Ugly. Noisy. Ugly. ¿Qué más? Danger. Dirty. Yeah. Dirty. Dirty, yes. Wow.
como caluroso, no sé cómo se podría poner. Hot. Caliente. Ok, hot. Desolar. Desolar, ¿no? ¿Cómo es? Disorder, the opposite of need, right? Messy. Ajá, le vamos a poner messy. 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 Crowded. Is it crowded? Porque está lleno, ¿verdad? It's crowded. No crowded of people, pero... What did you say? Can you repeat that? Crowded of machine. Exactly. I listen, Claudia. No, no, Claudia. Claudia. It's crowded, crowded. Ah, yes. Exactly. Yes. Unsafe. Unsafe, yes. Unsafe. Esa es otra forma de decir dangerous, ¿verdad? Unsafe. Yeah. Nice. Now look at this cafeteria. Look at this cafeteria. Calm. It's so clean. Clean. Vamos a ver. Do you think it is modern or old? Traditional. Clean. Okay, traditional. Modern. Is it modern? Quiet. Modern, como que no mucho, ¿verdad? Quiet, sí. Quiet. Illuminated. Illuminated. Ventilated. Okay. Boring. Boring. Okay. Empty. 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 Porque la oportunidad cuando van a ver movie. Boring. Boring, como aburrido o algo así. Sí, terminado. Sí. Aburrido, boring. Yes. Boring. Okay. Thanks. Now let's go to the next one. Check here. What about this? Look at the picture. How would you describe it? ¿Cómo describirían ese lugar de trabajo? Modern. Okay. Modern. Dangerous. Dangerous. Delicate. Algo así, o delicado. Delicate. Okay. That's a delicate job, the one they do. What is confusing? Sí, kind of confusing. Y ahora ahí estoy, que va aquí, ¿verdad? Sí, claro, confusing. ¿Creen que está ordenado? Yes, please. We can take neat, organized. Yeah. Ahí podemos usar el adjetivo organizado, right?
Porque se fijan, cada cosa está en... Messi. Está clean también porque no se ve su... Sí, sí, sí. Clean. Not messy, exactly. Not messy, so that's the opposite, right? Then it's clean. Okay. Let's go to the last picture. Okay. Dark. Yes. Dark. Dark. Is it modern or traditional? What do you think? Modern. Modern. Mm-hmm. What else? Elegant. Elegant. Yeah. Elegant. Expensive. Expensive. Yes, very expensive. Mm-hmm. Futuristic. Futuristic. Yeah. Futuristic. Yes. Okay. What else? Mm-hmm. Only? Only, no more adjectives here? Large. Large. Yes, it is very, very large, right? Very good. Very large. What else can you tell me there? What else? Mm-hmm. What else? No se ve. Beautiful. Beautiful, yeah, very good. Okay, check. Now I'm going to send you, to the rooms. What are you going to do? Sorry, que si no dejo de compartir, no puedo armar los grupos. Vamos ahora a ir a los grupos de trabajo. Les voy a compartir un par de fotografías y ustedes lo que van a hacer es describir esos lugares, ¿ok? Are you ready? Ready. Okay. Ready. Ready. Se la voy a compartir ahí al chat. Yes. Yeah. Estamos. Oops. Así que me manda si abro el WhatsApp, me dice que no. Bueno, hoy sí, aquí les pongo. Ahí les pongo las pictures, checking. They are in the WhatsApp. Te la voy a mostrar acá. Ok. Ahí están pegadas en un documento de Word. So what you're going to do is to describe these places. Ok. Hay varios lugares. Lo que ustedes pueden hacer es
escribir unos tres adjetivos para cada lugar o escoger cinco lugares y describir esos cinco. ¿Ok? Ready. Okay, okay, ready. Ready. Perfect, perfect. Allá vamos. Check, check. Hello, Yesenia. Luis Mauricio, todavía lo veo acá. Lo voy a mover y luego lo jalo de nuevo. A ver si se logra unir. Can you see the call, Luis? Tío de cada uno. Hi, hi. Hola, teacher. Hola, fíjense que no. Permítame, permítame. Aquí está ya, Luis. Hola, teacher. Hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Teacher, me conecté tarde. Tenía problemas con el internet, entonces no podía entrar. Vaya, pero ya estoy aquí. Vaya, Marisela, lo que van a hacer es ver las pictures que les acabo de compartir y describirlas. ¿Verdad? Con las adjetivos. Con los adjetivos. Exacto. Adjetivos para describirlas. Por ejemplo, sí. Vamos a decir, it is a quiet place. It is a quiet place. Por ahorita solo van a poner los adjetivos, nada más. ¿Verdad? En solo adjetivos. Digamos, sí, como clean, nada. Digamos. Sí, sí. Ok. Escojan cinco lugares. Okay. Allí tienen varios. ¿Verdad? Escojan cinco lugares y esos cinco lugares son los que ustedes me van a describir. Ok. Gracias, teacher. ¿Qué dice Luis, Mauricio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, bien? No, pues, escojámoslo entonces. ¿Cuál es la primera? Hoy sí, nuevo look. Ah, ok, ok. Uy, sí, bye. Okay. En celebración que ya casi terminamos. Ah, vaya. Ajá. Okay, sí. Yo así, pues sí. Yo así hice. Cuando iba a empezar otro curso me pinté el pelo. Ah, de verdad. Mm. No, yo no. Yo me lo corté todo. Very hot, right? mucho. Yeah, that's true. It's very hot. Hacemos los primeros cinco. Sure, you can decide which pictures you want to use, right? You okay. Choose them. Mm-hmm. Great. Okay. Great. Vamos a ver cuáles están. Está en WhatsApp la imagen, no se puede escribir. Lo que puedo hacer es subirles el documento si quieren. ¿A dónde, teacher? Allí está. Pero la otra compañera no sería entai, no. Como quiet. No. Quiet.
Así se puede. Chequen allí en el WhatsApp, se los acabo de mandar como documento de Word para que puedan escribir bien. Porque así sí pueden mover los dibujos. Quedarse con los 5 que quieren ocupar. Ahí poder escribir. Ok, teacher. Vamos a ver. ¿Lograron abrir el documento? Sí, ¿verdad? Excelente. Aquí está. Bien. Así, ¿verdad? Sí. Y uno más. Dirty. Sí. Ya lo estoy viendo. Dirty también. Ok. Este. Debería ser quiet. Y la primera también no sería quiet, no, no, ¿verdad? No puede también. Porque está también. Only. Only. Ah, también only. Pero only el primero sería... también only. Ahí sería... Este, only es que only es para otras connotaciones. Es como para decir solo quiero esto, solo hice esto. No, pero sería... el último dice la compañera ugly, o sea, feo. Ah, ugly. ¿Cuál, el primero o el segundo? No, el primero. Ok. A ver, pero ya puso los tres del primero. Ajá. Pero ahí dijo la compañera ugly. Veamos eso. Este sería casi igual, empty. Sería clean. And, como le pusimos 4. Clean. And attractive. Sí. Bien. Pero hay que space. Podría ser también este. No, ah, sería pues, tourist. Al aire turismo. Libre sería como outdoor. Creo que se dice al aire libre, no sé. O no fuera sería, de casa, al aire libre, algo así. Ajá, outdoor. Y ahí no sería también como turismo, turistas. O placer. Yo decía agglomerate, pero si no pongamos de tourist. No, ahí lo que ustedes digan. Yo no. Había puesto agglomerate. Agglomerate ya había puesto. Ajá. ¿Verdad? Que usted lo dijo. De ahí. Agglomerate dijeron para lo crowded. You can say crowded. ¿Cómo pasó? Crowded. ¿Qué es eso? En vez de agglomerate que están diciendo, sería crowded. Ok. Crowded. Sí, ¿qué significa crowded? Crowded es lleno, así. Crowded. Ahí se los escribí en el chat. Check it. Crowded. Ah, yeah. Is the same agglomerate.
Sí, es mejor traute. Digamos que en una conversación podría. Es que cuando se ocupa aglomerated es para cuando hay algo así, pero como amontonado. Algo como negativo por la aglomeración de gente, sí, o algo así. Sí, pero aglomerado sería más como. Que solo que estén como reunidos, algo así va, pero ahí se ve que están caminando. Que andan caminando, andan conociendo. Ah, pero a aglomeración sería que todos estuvieran viendo, supongo. Bueno. Aglomerated dice collect or form into a mass group. Es una masa, un gran montón. Uh-huh. Pero también pueden usar crowd. Porque cuando ocupa aglomerado es como que está así amontonado, right? Ajá. Teacher, populator. Polluted es contaminado. No, populator, algo así. Como popular. Populoso. Poblado, algo así. Ajá, como populoso, teacher, en español. Populoso. Populado. Es que eso es conglomerado. Populator. Sí, pero aglomerado es lo que les digo, es como amontonado, así, como en una masa. Sí, entonces, entonces, poblado, ¿cómo se dice, teacher? Poblado. Ajá. Pero es que poblado no sería negativo, sino que eso significa que vive gente allí. Eso significa poblado. Ajá. Oh. Vamos a ver. Bueno, perdón. Bueno, no estoy, quizás en inglés no sea así, pero en nuestro idioma poblado, cuando, por ejemplo, hey, ¿qué poblado está ahí? ¿Va? Es porque se refieren a que hay personas. Exacto. Ajá, eso es lo que se dice crowded, que está lleno. Uh-huh. Paseo no se puede poner, no, ¿verdad? Vacío. No, paseo, como que la gente anda paseando. Ah, pero paseo no es adjetivo, sería un noun. Es adjetivo, sí. Vamos a ver. Poblado sería como inhabited. Inhabited. Hey, teacher, ¿por qué será que, por ejemplo, en el traductor de Google no da respuestas correctas a veces? Okay. Fíjese que lo mejor es que ustedes puedan bajar o buscar en línea un diccionario. Oh. Ustedes pueden escribir el nombre de cualquier diccionario online o incluso bajarlo como aplicación a su celular. Y así ya se lo pone la palabra y ahí la encuentran. Es mucho más fácil. Sí, porque hay un problema cuando en Google, si usted busca la palabra, a veces se la da y a veces le da otra cosa. Ajá. Uh-huh. Bueno. Pasamos a las tics. Bueno, entonces ahí cómo quedaría, niñas. Yo le puse illuminated y de ahí no sé cómo quedaría la. Okay. Next picture. Muy triste, teacher, porque es nuestra última tarea en grupo. Y no vamos a hacer otra. Hey, en serio. Va a ser otra tarea en grupo hoy. Estará bailando con pequeñas.
Nos falta esta. Ajá. Sería como... Y... agradable. Full. También. Veo que está lleno de... está full de people. Okay. Modern, ¿pudiera ser esa también? ¿Cómo? Modern. Modern. ¿Cómo es? Mother, N, la N le falta. También puede ser un lugar dull. Agradable, agradable. Sí, agradable. Yeah, yes. ¿Cuál es el adjetivo agradable? Charming. Okay, coming, coming. I'm back. Time to come back. Okay, I'm going to call attendance right now. Well, in 18 seconds. I'm going to call attendance and then we will be ready for completing the survey. Vamos a ver, nos faltan, ya bien. Okay, Ángel. I'm here, present. Excellent, Ángel. ¿Cómo sigue el niño? Un poco mejor, pero hoy soy yo. My God. Así pasa. Así pasa. Sí. El estrés de que se enfermó alguien en la familia es todo uno. Bueno, pero... es una cadenita de ahí, todos. Sí, no hay que cuidar, hay que cuidarse mucho. Claudia. Present, teacher. Excelente. Diego, no. Eduardo Ernesto. Eduardo. Present, teacher. Ok. Eduardo José, no. Edwin. Present. Great. Fátima Xiomara. Present, teacher. Okay. Isabel. Present. Okay. Luis Mauricio. Present, teacher. Marisela. Present, teacher. Excellent. Nidia Marilyn. Nidia. Present. Okay. Oscar. Present, teacher. Okay. Ricardo Alberto. Ricardo. Desapareció. Desapareció. Según yo estaba aquí. Desapareció. Anda manejando, quizás. A lo mejor, sí, porque no veo. Sí, no. Sandra Yamil.
Presente. Okay. Teresa del Carmen. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Okay. Perfect. Perfect. Bueno, estamos listos, ¿verdad? Sí. Estamos listos. Ok. Vamos a entrar entonces a ir completando la encuesta, pero vamos a ir en el paso a paso, ¿verdad? Así es que vamos a ver. Cuando terminemos la encuesta, vamos a seguir trabajando con las soluciones que estamos haciendo, describiendo nuestro lugar de trabajo, utilizando diferentes adjetivos. Okay. Teacher, perdón, ya están todos en el link. No, Teresa, ahorita. Okay. Ah, bueno. Sí, con gusto. Estaba preocupada. No se nos preocupe. Tenemos 3 minutos para empezar. Empezamos a las 9:05. Todos recibieron un correo electrónico que se llama encuesta de satisfacción. Busquen su correo. Permítanme ahorita. Ok, ahorita. Encuesta de satisfacción, así se llama. ¿Me avisan? ¿Está teacher? Sí. Encuesta de satisfacción del curso de inglés. Usted va a estar desde celular, Walter. Sí, hay un problema, teacher. No. Es mucho más fácil para estar copiando y pegando si ustedes lo hacen desde la computadora. Desde la computadora, ¿verdad? Okay. Es mucho más fácil. Pero es que yo no soy muy tecnológico y me da miedo salirme de la sesión de Zoom. Vaya, la sesión la tiene en la computadora. Sí. ¿Usted está desde la computadora en la sesión? ¿Cuál? Sí, desde la computadora, teacher. Vaya. Solamente dele al browser de Google para abrir su correo electrónico. No se sale de la sesión. Yo estoy ahorita con mi correo electrónico abierto y estoy dentro de la sesión. No le da problema. Ok, le voy a pedir ayuda a mi hijo. Sí, porque se le va a hacer mucho más fácil el copiar y pegar la información si está dentro en la computadora. Los que no tenemos computadora. Vaya, allí va a tener que tener mucho cuidado a la hora de copiar y pegar la información. No, copiar. Vaya. ¿Ya todos tienen abierta la encuesta? Yes. Yeah. Sí, enlace para tomar la encuesta, esa es, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ahorita. Pues de satisfacción inglés, ok. Listos, dicha. Excelente. Si ustedes se fijaron en el correo electrónico que les mandaron, acá está la información, ¿verdad? Que vamos a ir pegando. Aquí está orden de inicio. El nombre del proveedor, lo que usted va a ir haciendo es copiar la información. Vengo a la orden de inicio, me voy a la encuesta de satisfacción. En la pregunta número 1 dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Y como ya me lo dan, lo más fácil es copiarlo de acá, ¿verdad? Del correo. Lo copiamos del correo donde dice datos del curso. Desplieguen todo el correo. Donde dice datos del curso. Orden de inicio. Ya lo vieron.
¿Sí? Vale. Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Copiamos entonces esa información completita sin el asterisco. ¿Sí? Hola. Hola. No, hola. Hola, Marisela. Hola. Hola, hola. Hola. Ah, sí, 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 ya, ya. ¿Tiene es que escuchaba así bien feo, pero... Cortado, cortado. No, ahorita, sí, cortado. Ah, ahorita ya, ya sí. Me estoy metiendo en el correo. Porque estaba en el teléfono y sí. Sí, es que es mucho más fácil que abra el documento de la computadora, porque ahí puede ir abriendo, viendo su correo para que copie la información y luego se va a pegar. ¿Sí? Yo como el correo lo veo también en mi teléfono, entonces tengo las dos cosas abiertas en mi teléfono, la encuesta y el correo, y estoy copiando y pegando. Ah, ok, perfecto, perfecto. Si a usted no le da problema copiar y pegar en el celular, no hay problema, ¿verdad? Vaya, buscamos, después dice nombre completo, su nombre completo. Cheque, en su correo que a usted le mandaron, sí, en el correo que a usted le mandaron, vea que está su nombre completo. Aquí dice, buen día, por ejemplo, a mí aquí está todo mi nombre completo, yo vengo y me lo llevo. Entonces usted copia su nombre completito, se lo lleva a la encuesta y lo pega, ¿verdad? Entonces, todo su nombre, no vaya a poner el mío, sino va a parecer como que yo estoy llenando un montón de encuestas, ¿verdad? Es su nombre completo. Así como lo ponen todos los días cuando entran a la clase, así, igualito, toditito el nombre completo, tal como pero, está inscrito. Teacher, de todas formas aquí aparece el nombre completo según registro de INSAFOR. Exacto. A ese le di copiar y pegar. Exacto, perfecto, perfecto. Ese le va a dar copiar y se va después a pegar. En la pregunta número 3 está el correo. Allí también le proporcionan el correo con el que usted está registrado. ¿Sí? Correcto, Tich. Va, perfecto. Entonces, copiamos ese correo y lo venimos a pegar acá. El correo con el que usted está registrado para el programa. ¿Sí? ¿Listos, listos? Listo. Excelente. Ahora, ¿cuál es su número de celular? Ahí también le aparece su número de celular, ¿verdad? Con el celular que usted está registrado para el programa. Teacher, a mí en la computadora no me cargó la encuesta. Ay, no he podido copiar ninguno. ¿No le cargó la encuesta? Hola. No. Vaya, le voy a compartir el link de la encuesta. Fíjese que en el teléfono sí, solo que si estoy en el teléfono veo que no puedo ingresar al correo, no puedo estar viendo las dos cosas. Mm-hmm. No sé. ¿Logró entrar a la encuesta en el celular? Ajá, ahí sí, pero en la computadora no sé. Yo me salió un mensaje que como estoy conectada en Zoom, no sé, dice que me lo está volviendo lento, algo así. Lo voy a cerrar y voy a intentar otra. Sí, pruebe, porque no tendría ya, ahora sí. Ok, perfecto, sí, porque no tendría que, ¿verdad? No pesa, ni Zoom pesa mucho, ni la encuesta tampoco, entonces no tendría por qué darle problema. Ya lo en la primera del, sí, ya. Bye. En la primera es sobre el número que aparece, ¿verdad? Sí, exacto. En la primera pregunta, cuando usted abre el correo, donde dice datos del curso, voy a hacerlo un poquitito más grande, acá donde dice datos del curso, usted copia todo este número, orden de inicio, todo el numerito completo, sin el asterisco. ¿Ya? Ah, donde dice datos del curso. Todo ese numerito, ajá, exacto, abajo dice datos del curso. Copia todo este número y se lo pega. Ah, en el correo.
En mi correo dice detalle del curso. Ese. Ah, perfecto, es lo mismo. Vale. Lo mismo. Mi nombre, ya voy en mi nombre y en la tercera, mi correo. Exacto, su nombre completo, tal como usted está inscrito en el curso. De hecho, ahí en el correo le va a aparecer también su nombre completo. Le proveen también el correo con el cual usted está inscrita en el programa. ¿Sí? Uh-huh. Igual, le damos sí, copiar ya. Y pegar. Vale. Ya, ya voy en A4. Ahí también le provee su número de teléfono. El teléfono que usted proveyó a Inglés Corporativo cuando se registró al programa. O sea, igual, ¿verdad? Acá le va a aparecer esos datos. A mí no me aparece, pero yo sé que ustedes sí tienen todos esos datos sí. Completos. Entonces usted le da ahí copiar y pega el número. Vale. Ahora sí, gracias. Ya. Perfecto. Y sí, ya vamos todos cabales. A ver, uh-huh. Sexo femenino o masculino. Aquí me lo checan de un solo. ¿Cuál es su departamento de residencia? Aquí le dan las opciones. Si usted está en San Salvador. Sonsonate. Sonsonate. ¿Quién está en Sonsonate? Yo. 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 Teresa. Ok, vaya. Todo lo que está. Yo. Ok, excelente. Entonces ahí le marcan Sonsonate. No hay nadie de Santa Ana. No. Ok, San Salvador, sí, ¿verdad? Entonces ahí marquen el departamento de su residencia. ¿Sí? ¿Listos? Excelente. ¿Cuál es el municipio de su residencia? Marcamos el municipio, o lo escribimos, mejor dicho. Listo. Recordamos mayúscula, nombres propios, ¿verdad? Ok. Empresa donde trabaja. Acá en el correo también le aparece el nombre de su empresa donde usted trabaja. Si no se acuerdan, me dicen para poder yo compartírselo. Si pero no, aquí no. Donde dice el nombre de su empresa según Insafor. Exacto, exacto. Proyectos e inversiones, me parece a mí este será. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para no mostrar todos sus datos acá. Vamos a ver. Oscar, ¿verdad? Sí. Sí. Proyectos e inversiones SADC de Oscar. Ok. Uh-huh. Si tienen alguna duda, me dicen, se los pego en el WhatsApp. O bueno, acá en el chat de Zoom para que lo puedan copiar y pegar. Pero sí, ¿verdad que ahí en el correo les aparece el nombre de la empresa? Sí. Ok, perfecto. Vamos a compartir de nuevo. Ok, ¿listos? Sí. Ahora vamos al nombre del proveedor con el que usted se capacitó. Acá le dan todas las opciones de los proveedores. Usted va a marcar Inglés Corporativo Regal International. ¿Yes? Inglés Corporativo, vamos a ver qué número es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marque para abajo, busque para abajo. Inglés Corporativo Regal International SADCB. ¿Verdad? Acá le dan el nombre también. Inglés Corporativo Regal International SADCB. Pero ese no está para que usted lo escriba o lo copie y pegue, sino que ya está dado. Solamente lo busca. La opción. Y lo marca. Exacto. ¿Sí? ¿Estamos listos ahí? Listos. ¿Sí? Listos. Excelente. Ahora, nos vamos al siguiente paso, número 10. Nombre del curso. Ese sí,
lo vamos a copiar completamente sin las flecas. ¿Sí? Nombre principiante, inglés principiante módulo 1, sin las quotation marks. Sin las comillas. Ajá, eso. Ya me habían olvidado los nombres en inglés, en español. Ok, sin las comillas. Ya gringa me siento. Vale, ¿listos? De 5 comillas, copiamos todo el nombre, nos lo llevamos y lo pegamos. A... Inglés principiante módulo 1. Ya, listo, ¿verdad? Listo. Excelente. Ahora nos vamos a valorar los aspectos relativos al curso. Recuerden lo que les decía ayer, va a ser valorando los aspectos del curso, cómo se le presentó el curso, los materiales, los contenidos, las herramientas tecnológicas que se han utilizado. No piensen, yo me enfermé, entonces no estoy satisfecho, o yo no asistí completamente, entonces no. Sino que tiene que tomar en cuenta cuestiones netamente que competen a inglés corporativo como empresa y a lo que está presentado. ¿Ok? Entonces, netamente a eso es a lo que usted le va a apostar, ¿verdad? A darle su respuesta. Entonces, acá nos venimos, marcamos y seguimos con la siguiente pregunta. Lean cada una de las opciones. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Entonces, usted tiene acá las opciones. Marca las opciones que usted considere pertinente. Y seguimos con la pregunta número 12. ¿Terminamos la 11? Sí. 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 Ok. Sí, ¿verdad? ¿Ya podemos pasar a la pregunta número 12? Yes. Yes. Sí. Vaya, en la pregunta número 12 dice, ¿en qué fecha inició el curso? Acá tenemos fecha de inicio del curso, 29 de julio del 2021. Vamos a ver si nos va a dejar pegarlo y si no tendremos que ocupar el calendario. No deja pegarlo, vamos a ver. No, no deja pegarlo. Entonces, como ya sabemos que... A mí sí me dejó pegarlo. No deja pegarlo, mire qué galán, porque a mí no. Me dice error, entrada, fecha anual. Entonces, venimos al calendario y buscamos julio. Julio 29. Uh-huh. Y ahí se lo da perfectamente. ¿Verdad? Uh-huh. Julio 29. Ay, pero... Sí, tienen que buscar el calendario. Váyanse a julio, la fecha. No. Puse 29 en la fecha de finalización. No, ah, ok. Uy, no, hay que ver ahí. Bueno, ya está. Okay, perfecto. La número 12, fecha de inicio. Nos venimos acá a julio, escogemos 29 y ya automáticamente nos tira también el año. Ahora, ¿cuál es la fecha de finalización? Tenemos septiembre 1, right? Nos venimos acá. En esta, cerramos la de arriba. Venimos acá, en la pregunta número 13, fecha en que finalizó, septiembre 1. Está fácil porque estamos cabalito en la fecha, ¿verdad? Automáticamente se la. ¿Sí? Septiembre 1, marcamos la fecha y ya. ¿Listo? Yes. Listo. Excelente. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá usted va a marcar cuál es su nivel de satisfacción. Y recuerde lo que le decía, satisfacción relacionado al curso, al material que se le ha compartido, cómo se le ha presentado el curso. Yo me satisfecho porque van a poner a la misma teacher. Ay, no, porque si usted dice insatisfecho... No echa a perder todo. Ya no dejan poner a la misma teacher. Está satisfecho. Entonces le vamos a dar satisfecho. Satisfying. Satisfied, right?
Entonces le vamos a dar clic acá en satisfecho para poder pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Sí. Recuerda su nivel de satisfacción respecto al curso, cómo se presentó el curso, cómo se presentaron los materiales, cómo se trabajó la plataforma, todo eso es lo que engloba el curso, ¿right? Eso va acá. Pregunta número 14. Nos venimos, marcamos y nos vamos a la pregunta número 15. ¿Qué otros cursos son de su interés? Ustedes me comentaban que estaban interesados en el marketing, ¿verdad? Excel. Ajá, Excel. Entonces acá escriban los otros cursos en los que ustedes están interesados para que se les pueda contactar y ver de qué manera se les puede ayudar. No tiene nada que ver si estamos interesados en el siguiente módulo de inglés. Es que dice otros. Otros cursos. Ok, entonces, la podemos dejar en blanco si no estamos interesados en otros cursos. Bueno, no te interesa en otro. ¿Qué otros cursos? Lo que pasa es que no me queda tiempo. Ah, ok. Sí, no, pero no es así como que obligatoriamente porque dijo yo estoy interesado en un curso, no necesariamente el otro curso, sino que en un futuro, probablemente al terminar los cursos de inglés. Right? ¿Qué otra cosa le gustaría a usted tomar? Terminamos los 15 cursos de inglés y después queremos tomar otro curso. ¿De qué sería ese curso? Ahí sí. Ajá, exacto. Y de ahí no es necesario así como que ya el otro curso también, ¿verdad? Sino que en un futuro al terminar estos cursos. Dígame, Claudia. Pedro. Adelante. Claudia, ¿hola? Me estaba preguntando. Sí, dígame. ¿Quién tiene todo? Ya no le escucho. Vaya, vámonos a los comentarios. La pregunta número 16. Escriben sus comentarios que tengan relacionados al curso. Teacher, disculpe, a mí no me ha caído mi correo. Disculpe. Perdón. Ya lo busqué, ya busqué bastante mi correo y en todos y no me ha caído. ¿Chequen spam, Yesenia? Ya chequé en spam, ¿eh? Porque tal vez ahí. Okay. Y no. Teacher, en comentarios. Vale, permítame un momentito. Vamos a ver, Yesenia. No, le voy a. Tenemos comentarios. Comentar, perdón. Can you repeat the question? Maricela. Sí, yo no escuché bien sobre los comentarios sobre cómo se impartió el curso. Y ahí puede poner algún comentario que usted tenga sobre el curso. Si tiene comentario, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. ¿O se puede dejar en blanco? No está marcada como obligatoria, ¿verdad? Pero, no. No, el asterisco es obligatorio. Sí. Esta no es opcional. Esa es opcional. Ah, bueno. Uh-huh. Gracias. Vamos a ver, Yesenia. Yesenia, ¿verdad? La que no le aparece. Yo voy a dejar de compartir acá. Yesenia, ahorita le reenvío el mensaje porque bien raro que no le haya acá. Dice que sí, ya lo busqué y sí, no me aparece porque solo tengo nada más uno, pero la solicitud, ese sí ahí lo tengo, pero de la encuesta no me ha caído nada. Su correo es falla0015@gmail.com. No, mi correo es Yesenia Falla. Ah, por eso es que no le cayó Yesenia. Ahí Yesenia está falla. La falla. Ahí está la falla. Sí. Ahí, falla. En el apellido está la falla. Teacher. Sí. Ahí el detalle. Si no tenemos comentarios, le damos enviar. Sí. Sí.
Ya le di enviado. Vaya, Yesenia, yo le voy a... Mire, ahorita para hacerlo más fácil, escríbame hello al WhatsApp. O usted lo va a hacer desde el correo, va a llenar el documento, ¿verdad? Sí. Desde el correo. Michelle, hola. Yo, como yo lo estoy haciendo en la computadora, pero ahí leí que hay que mandar captura. Sí, no, no me vayan a cerrar ahorita. Permítanme, quédenseme donde están ahorita. Quédenseme donde están, que necesito mandarle a Yesenia el link. No se me vayan a adelantar más ahorita. Sí. Denme. Yo todavía no le he dado ni enviar. Vaya, sí, no, ahorita no me le den enviar todavía. Espérenme un momentito que yo le mande. Sí le di enviar. ¿Quién? Vaya. Le di enviar. Vaya, si ya le dio enviar, haga la captura de donde dice gracias. Sí, ya la hice también. Vaya, y la pega en el WhatsApp, en el chat del grupo, y le pone su nombre de WhatsApp completo, sí. En el chat de WhatsApp. Entonces le damos ya enviar. Y los que estamos en la computadora. Igual. Dele clic en enviar. O le puedo tomar foto y lo subo. Sí, le puede tomar una foto. Pero, como estoy en la computadora, le tomo foto a la pantalla y lo envío. Sí. Se puede. Cuenta. Claro que sí. Vaya. Sí. Entonces le podemos dar ya enviarle. Bueno, sí, denle enviar, pero me hacen la captura. Esa captura la pegan en el grupo de WhatsApp con su nombre completito. Sí. Pero esa captura, cuando ya le dan enviar al final, es que mandan esa captura. Hasta que estén al final de la encuesta. Hasta que usted ya le dio enviar a la encuesta. Teacher, y a mí en la fecha me sale el mes primero y después. Ah, no importa. No importa. Es que ahí depende cómo está configurado su correo. Ah, bueno. Sí, porque el 7 del 29 del 21 me sale. Mm. Y está bien así. Sí, no hay problema. Y el finalizado el 9 del 1 del 21. Ajá, sí, no importa. Bueno. No hay problema con eso. Vaya, Yesenia, yo le voy a compartir el correo. Cheque. A ver si me le llega, me dice. Oye. Lástima que no me dijo antes, porque hace rato le hubiera mandado esta información. Ya la hubiera llenado. Pero ahorita la vamos a llenar. Es que la estaba buscando, teacher. Pensé que estaba tal vez en la notificación. Lo que estoy viendo yo es que quizás su correo se lo arreglaron solamente en ¿cómo se llama? En la plataforma. Y aquí veo que en la lista no. Entonces yo ya voy a reportar eso. Este es su correo. Sí, porque al principio ese problema dio también. Sí, me acuerdo. Vaya, revise, Yesenia. Me lo envió al correo, teacher. Sí, al correo se lo mandé. Porque necesito ver bien cuál es su correo electrónico. Chéqueme si le cayó el correo. A mí no me lo ha devuelto. Entonces yo espero que no haya problema. Que si le cayó, porque si le cayó, yo inmediatamente reporto ese correo para que lo arreglen acá. Ya vio. Ah, pues sí, porque me aparece su foto. Debe haber tráfico, por eso no le ha caído. Mira, vamos,
Ya me cayó la encuesta, teacher, ahorita. Ah, excelente. Ahorita voy a empezar a llenarla. Hay que descargarla, ¿verdad? O llenarla desde ahí, desde el correo. Hay que llenarla. Usted le clica link donde dice encuesta. Ok. Y me espera y vamos a ir llenándolo juntos. Vaya, Yesenia, cualquier pregunta, no dude. Hoy, ahorita solamente he recibido Ángel, Sandra Yanira, Claudia, Edwin, Walter, Luis Mauricio, Marisela, Eduardo Ernesto, Oscar, presente. Isabel. Isabel, solo Hernández Hernández. Sí. Yes, yes. Vaya, le voy a dar copia, Yesenia. Vaya, recuerde, vamos a ver, en esta parte. En esta parte donde dice número, el inicio, usted se viene, copia el número y lo va a ir a pegar a la encuesta en la pregunta número uno. ¿Sí? Yo le voy a mandar, hay datos que no están allí, ¿verdad? Porque se los incluyeron a los que les pusieron el correo que se los han mandado personalizados a cada uno. Si tiene alguna duda sobre su nombre, el nombre de la empresa, el correo electrónico que usted ha utilizado, me dice, oye. Y el nombre de la empresa que quizás Oblatas al Divino, corporación quizás Oblatas al Divino Amor, quizás está, ¿verdad? Digo, voy a dejar de compartir acá para ir a ver la lista. Ah, no está compartiendo nada, ¿verdad, ahorita? No. No. Ah, vale. Ese es, señor Yesenia. Sí, ese es Corporación Oblatas al Divino Amor de nosotros. Ok, gracias, señor. Madres Oblatas al Divino Amor. ¿Sí? Vaya, se lo voy a pegar en el chat de Zoom para que solo lo copie y lo pegue. Oye. Gracias, teacher. Okay. Yesenia. Está bien entretenida ella. ¿A dónde la hay? Ahí le pongo el nombre de la empresa para que solamente lo copie y lo pegue. Vaya, su correo electrónico ya lo reporté para que le hagan el cambio. Ah, va, ya lo edité. Gracias, teacher. Lo voy a escribir acá en el chat, pero sí, ¿verdad? Creo que no. Sí. Vale.
Allí en el chat le pegué el, bueno, le voy a poner el correo electrónico, que hemos puesto, ¿verdad? Aquí se lo pongo en el chat, para que usted solo vaya copiando y pegando la información que le falta. Vamos a ver. Nombre completo, ahí se lo puse, ahí le puse el correo electrónico. Vamos a ver el número de celular con el que está, registrada. Dicho el nombre, nombre del proveedor con el que capacitó. ¿Qué nombre pusieron ahí? Ese es inglés corporativo. Ya se lo marco. Ya se lo muestro porque ese está. Dice entre paréntesis Regalo International SADCB. Ese. Sí. Inglés corporativo. Sí. Entre inglés paréntesis. Corporativo sí. Regal International. Sí, ese sí. Está okay. Ya dado aquí para que usted lo escoja. Ok, gracias. ¿El nombre del curso, teacher? Es inglés principiante, módulo 1. Ya se lo pongo ahí en el chat. Ahí se lo pongo en el chat. Inglés principiante, módulo 1. Solo dele copiar y pegar, Yesenia, para que no vaya a tener ningún error. Sí, no sé, pero aquí estoy ahorita rapidito. Bye. Después valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas? Me avisa cuando termine la pregunta número 11. Ahorita, permíteme, un minutito ahorita. Ahorita estoy en la número 11, teacher. Voy en la 12 ahorita. Mi primero que ese está allí en el correo, ¿verdad? El día de la inicio y todo eso. Sí, es el 29 de julio. Pero para ese, ¿verdad que le estoy compartiendo pantalla ahorita? Sí, sí, teacher. Sí, teacher. Vaya, para eso tiene que venirse aquí al calendario. Irse a okay. Julio y escoger el 29 para que se lo ponga, porque ese sí no permite editarlo. Exacto. Acá calendario, buscar julio y escoger el 29. Y en la pregunta número 13, igual, buscar sí. Calendario, escoger el 1 de septiembre y ya.
Y ahorita estoy en los comentarios ya, teacher. Va, excelente, excelente. Vaya, cuando le dé clic en enviar, captura cuando le dice gracias, ¿verdad? Se envió tu respuesta y ese lo anexa ahí en el grupo de WhatsApp con su nombre completo. Antes de darle enviar, teacher. No, cuando termine con los comentarios, le da clic en enviar. Ah, okay. Cuando usted lo envíe, le va a mandar una respuesta que dice gracias, la respuesta se ha enviado. A eso le hace una captura o le toma una fotografía. Okay. Y lo manda aquí al grupo de WhatsApp. A ver, tenemos Ángel, Yanira, Claudia. Eduardo Ernesto. Oscar. Teresa. Esa vez. Nidia. Me hacen falta Fátima. Fátima. El que teacher ya la mandé. Pero no ha subido la fotografía aquí en el grupo de WhatsApp. Ah, no me ha cargado. Ahorita. Ah, vaya, me falta Fátima. ¿Quién más me falta? Vamos a ver. Nidia, ya. Falta Yesenia. Somos 16 acá ahorita. Eso significa que tendría que tener 15 encuestas. ¿Quién me falta? Vaya, agréguele su nombre, Fátima, abajo. Ponga su, tiene que venir la foto con su nombre completo, así como le han puesto sus compañeros. Ahorita envío la mía, teacher, un minutito, ahorita. Vaya, Fátima, necesito que me le ponga su nombre completo a la encuesta, así. Dele otra vez reenviar la foto y le, ajá, excelente, así. ¿Quién más me va? Le puede tomar foto con el celular también, Yesenia, no hay problema. ¿Quién más me falta? Ricardo me falta. Ricardo. Ok. ¿Dónde se descarga la encuesta? Buenas noches. La encuesta se la mandaron a su correo. Ah, ok. Uy, pero si va manejando.
ya va a llegar a su casa. No, aún no, teacher. Si no, cuando llegue a su casa, esperemos que logre llegar antes de que termine la clase y llenamos la encuesta. Si no, a las 10 que termina la clase la podemos, nos podemos quedar llenando. Oye, para que no pueda ir manejando y ¿cómo se llama? Y escribiendo la encuesta. Eso es peligroso. Ok. Así es que mejor termine de llegar, Ricardo, y cuando termine, llenamos la encuesta. Pasha, now, let's go to the manual. Perfect. Bye. Vámonos al manual. Page number 43. Page 43. Bye. Si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando ahora de adjetivos. Okay, hemos estado hablando de adjetivos y hoy vamos a ponerlos en contexto. Vamos a ocupar el lápiz. Check. Decimos, there is a beautiful lobby, a beautiful lobby. Cuando nosotros describimos un lugar, así como ustedes han estado haciendo con los adjetivos, there is a beautiful lobby. Ponemos el adjetivo antes del lugar que estamos describiendo, right? There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. Huge significa grande, enorme, muy, muy, muy grande, right? There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Yeah? Repeat. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photo. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. There are small offices. There are small offices. Okay, one more time. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Mm-hmm. Hoy ya en vez de solo decir there is a lobby, vamos a describir cómo es el lobby y vamos a decir there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Okay. Now, how does Mr. Paz describe his workplace? A ver, Mr. Paz says there is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. ¿Cómo describe Mr. Paz
su lugar de trabajo. His workplace is beautiful. Beautiful, comfortable. It's beautiful, it's huge. Comfortable. It's huge. Huge and modern, right? Es moderno, yes. Porque look at the elevators. Okay. What about Miss Paz? What does Mrs. Paz, dijo Aguilar, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? She thinks. She thinks her workplace is narrow. The dining room. Very. Ugly. And small. And small. Yeah. She thinks her workplace is narrow, very ugly, and small. Right? Okay. On which of the two places do you want to work? In which one? Ajá, ¿en cuál le gustaría trabajar a ustedes? With Mr. Paz. In Mr. Paz. Okay, Mr. Paz workplace. Why? Because. Porque it's beautiful, comfortable. It is beautiful. Comfortable. Okay, me pueden decir because it is beautiful, because it is comfortable, because it is beautiful and comfortable, because it is modern, because it is huge, right? Cualquiera de los adjetivos que él ocupó para describirlo, cualquiera de esos puede ser. Any question over there? Question. Okay, bueno, let's go to the next one. Acá vamos a escribir unas oraciones utilizando estos adjetivos. So you look at the example, there are comfortable rooms. ¿Se acuerdan que dividimos los adjetivos entre positivos y negativos al principio, verdad? Comfortable is positive, yes. Huge, nice, illuminated. Y tenemos en negative, narrow, small, disgusting, and smelly. ¿Cómo describimos el gym? Decimos, there is a... Completemos la oración. There is a small gym. There is a small gym. Okay, what about number two? There is a new training room. Okay, there is a new training room. Oh, pero es plural, ¿verdad? Entonces vamos a decir, There are new training rooms. Very good. What about number two? Okay, what about number two here? There are two clean cafeteria. Okay. Clean cafeteria. There are two clean cafeterias. Very good. What about here? There is. Can you complete the sentence?
smart meeting room. Yeah, there is a smart meeting room. Great. And this one? There are unpleasant. Me los imagino así, ¿ver? Very smelly. There are unpleasant. There are unpleasant bathrooms. What about the last one? There is tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Yeah. Great. Any questions over there? No question. No question. There is a small gym. There are two clean cafeterias. There are unpleasant bathrooms. There are new training rooms. There is a smart meeting room. And there is a tiny cubicle. Yes? Okay. No questions here? No questions. Con los lugares que ustedes tenían en sus fotos, igual, ¿verdad? Pueden decir, there is a small, o there is a crowded workplace, there is a clean cafeteria, there is an old cafeteria, right? Y así, recuerden una cosa, ¿no? El adjetivo siempre va a ir antes. En español, ay, qué recto. En español, nosotros usamos primero el noun y después el adjective. Pero en inglés, no. ¿Verdad? En inglés, primero va el adjective, después va el noun. There are new training rooms. New. There is a smart meeting room. There is a tiny cubicle. ¿Sí? Entonces, así, por ejemplo, si yo digo en español, hay una casa pequeña, si se fijan, hay una casa pequeña, pero en inglés diría, there is a small house. El adjetivo, ¿verdad? There is a small house. There is a small house. Porque el adjetivo va a ir antes. Siempre va a ir antes que el noun. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a attendance. Voy a dejar de compartir acá. No. A ver, Ángel. Present. Great. Carlos Vladimir. Claudia Yesenia. No, Claudia Janet. Ya le cambié el nombre. Ya le cambié el nombre. Eduardo Ernesto. Present. Edwin. Present. Fátima Xiomara. Present, teacher. Ángel. Isabel, perdón. Isabel Hernández. Okay. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marisela. Present. Miriam. Okay. Miriam. Present. Oscar Alejandro. Present. Ricardo. Present. Great. Sandra Yanira. Teresa.
Present teacher. Walter. Present teacher. Yesenia. Present teacher. Excellent. Ok. Bueno, estamos completos. Solamente un anuncio antes de que nos vayamos. Recuerden que para hoy tenemos que tener completa la plataforma de la unidad 4 y el examen, ¿verdad? El examen final está allí al final de la plataforma para que lo completen hoy. Yo me voy a quedar ahí recogiendo sus notas, ¿verdad? Para poder tener actualizada ya mi lista para mañana. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. Así es que si usted me está atrasadito, uy, hoy le va a tocar. Si está atrasadito con las tareas, hoy le va a tocar que desvelarse un ratito conmigo, ¿verdad? Para completarme ahí lo que me debe y yo poder tener mi lista actualizada ya para mañana tempranito. Ok. Bueno, see you around. Fue un gusto, un placer. Gracias, teacher. A seguir adelante, siempre con las pilas bien puestas, ¿verdad? Gracias, teacher. Muchas gracias, teacher. Claro que sí. Nos vemos, teacher. Bye. 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 Nice. Gracias, teacher. Bye. Thank you, teacher. For everything. Pórtense bien los que no se portan bien. Teacher. ¿Quién me dijo teacher? Ricardo. Ricardo. Ok, hoy sí, Ricardo, ya está parqueado. Sí, sí. Ah, excelente, entonces. Ya contesté uno. Estoy en la número uno, donde menciona el número completo de la orden de inicio. Ah, vale, permítame, yo voy a abrir la Bye. Bye, take care. Vaya, Ricardo, acá en su correo a usted le mandaron la encuesta de satisfacción. Usted ya la abrió, ¿verdad? Ya está listo. Acá donde dice, para ustedes no sé sí. Si dice dato del curso, ¿verdad? Pero ahí dice orden de inicio. Lo que tiene que hacer es copiar el número completo sin el asterisco. Y se viene a la pregunta número uno y la pega. Ajá. Después ahí mismo, a mí no me aparece el nombre, pero a ustedes sí. En esta parte también le aparece su nombre completo con el cual ha sido registrado en el programa, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces igual. Aquí dice 26,687,694,0011. No se preocupe, solo dele copiar y pegar. Lo copia tal cual está y lo pega acá. Uh-huh. Ok. Vale. ¿Su nombre completo? Sí. Tal como usted está inscrito, ¿verdad? Ricardo Alberto Guinea Blunt. Okay. Blunt. Igual, ahí se lo dan, ahí lo puede usted copiar y pegar. Correo electrónico también, ahí le proveen el correo, ya. ¿Verdad? Solo lo copia y lo pega, sí. Para que se vaya cabalito, igual. Su número de celular, igual, ahí le proveen el número de celular que usted está utilizando. Este, teacher, me quedé donde está, me falta el nombre del proveedor. Ok. Vaya, ya el número de celular, sexo, departamento de residencia, eso ya está. ¿Ya lo llenó? ¿Municipio de residencia? Sí. Sí. ¿Empresa donde trabaja? Uh-huh. Allí también.
En el correo le iba también, ¿verdad? El nombre de la empresa. Sí. Porque no es el nombre comercial sí. de la empresa, sino que es el nombre social, ¿verdad? Vaya, ¿dónde dice en esta parte, donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó? Le da clic en la flechita y aquí busca inglés corporativo y entre paréntesis dice Regal International. Inglés corporativo Regal International. Inglés corporativo. Sí. Inglés corporativo okay. Regal International. Ok. En el correo, el nombre del curso. Uh-huh. Acá, inglés principiante, módulo 1. Lo copia igual de acá del correo que le mandaron. De ahí lo copia tal cual, sin los, sin las comillas. Yo estoy mejor que me olvida la palabra en español. Bye. Le copiamos sin las comillas, solo el muy nombre. Sin comillas. Sin las comillas. Inglés principiante, módulo 1. Después se viene acá, valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Aquí tiene las opciones. ¿Qué opina del contenido estructural del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Igual, acá marca la opción correcta. Uh-huh. Vaya, me avisa cuando termine ahí. Ya. Vaya, para la pregunta número 12, esa no le permite copiar y pegar, sino que tiene que venirse al calendario. Al final de la pregunta está un calendario. Entonces usted con uh-huh. las flechitas le da clic para regresar a julio y marca 29. Ok. En la pregunta 29. número 29 de julio. Sí, 29 de julio, en la número 12. ¿Verdad? Fecha uh-huh. de inicio del curso, 29 de julio. En la siguiente pregunta, igual, ¿verdad? Le da clic en el calendario y ahí escoge uno. Clica al calendario y escoge uno. Ok. Y en la pregunta número 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esto les decía yo que es el nivel de satisfacción relacionado con el curso. No tiene nada que ver con que no estoy satisfecho porque no pude estar completamente en clase o porque tenía que estar trabajando. No tiene nada que ver con eso, sino que netamente con la forma en que ha sido presentado el curso, ¿verdad? Sí. Eso es lo que va a estar respondiendo acá, satisfecho o insatisfecho. Mencione qué otro curso, si está interesado en algún otro curso, lo escribe acá. Ok. Y al final, si tiene comentarios en la número 16, los escribe aquí también. Okay. Voy a revisar su nombre de la empresa donde trabaja antes de que lo envíe, Ricardo. Está bien. Ok, ya aquí me dice proyectos e inversiones SASB. Ah, ya se lo da el correo, ¿verdad? Sí, solo que yo lo puse en minúscula, no sé si lo tengo que poner en mayúscula. Mejor póngalo en mayúscula, solo dele copiar y se lo voy a poner ahí. Copiar y pegar. Sí. Se lo puedo poner en el chat de acá. Ok. Ahí se lo pego en el chat de WhatsApp, de acá, de Zoom. Para que solo lo copie y lo pegue. Así lo deja cabalito en mayúscula.
Ok. Vaya, cuando le dé clic a enviar, ya al final, ¿verdad? De la encuesta, vamos a ver. Le da clic acá, cuando ya termine, le da clic a enviar y le va a responder que dice gracias. ¿Verdad? Gracias, tu respuesta ha sido enviada. Sí. Eso lo captura. Sí, sí, sí. Ajá, lo captura. Y lo envía al grupo de WhatsApp que tenemos de la clase, ¿verdad? Allí lo pega con su nombre completo. Ok. Ahorita lo envié. Vamos a ver. Sí. Excelente. Hoy sí, Ricardo. Hoy sí. Hoy sí. Perfecto, ya estamos. ¿Verdad? Ya estamos completos. Vaya, dicha. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Allá solamente le queda ver si el examen me falta. El examen final y si le falta algo en la plataforma. ¿Verdad? De completar. Fíjense que en la tarde estuve terminando la de ayer. Ay, y sí. Adelanté un poquito antes de la clase, la de hoy. Ah, perfecto, perfecto. Solo el examen falta. Ah, vaya. Ah, pues sí, estamos bien entonces, porque ya es menos, ¿verdad? Lo que hay que completar. Excelente. Sí. Y sigue manejando todavía. Voy a contestarlo hasta las 12, ¿verdad? Sí, sí, hasta las 12. Sí, ya me falta poco. Va, pero sí. Entonces, era lo mejor parar para poderla completar. ¿Verdad? Sí, vaya. Cabal. Perfecto. Voy a llegar y voy a repasar entonces. Y... Excelente. Excelente, yo me quedo pendiente. Hola. Yo me quedo pendiente, le digo, de ver, de revisar su tarea ahí, completa. Bueno, pase buenas noches. Vaya, está bien, de acuerdo. Excelente. Gracias, cuídense, ya la diga. Y a la orden, bye bye, take care. Bye bye.